Esto lo acabo de confirmar. Lo acabo de confirmar. No hay tensión. Ya hay que curar hasta la muerte, ya está. Gracias. Hola, joven, dejo ahí. La torca a la cima, oiga, oiga, la torca a la cima. Todos ahí, por Dios. Es que hay que hacerle una foto. Una foto de los fotógrafos. Una foto de los fotógrafos. Caranchoa. Caranchoa. ¿Qué todo? ¿Qué tal? Ha habido un tío que me ha cogido el sonido del bofetón y ha hecho un tema de tecno de que pasa. Los del Viana, que son unos profesionales. Sí, señor. Buena instalación. Gracias, Viana. Es el P17. El P17 tiene un desviador. Que hay que ir a cogerle, ¿no? Y ahí tiene el puño justo en los huevos ahí. Dale, 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 aprieta ahí. Aprieta, más fuerte. Porque es muy fácil, tú eres joven. Boca arriba de toda la vida. Ah, muy fácil. Tienes fantasía. A lo mejor no cuesta nada quitarse los catarros. No, lo que te va a meter una. No, bueno, ya. Chicha, otra vez se ha metido. ¿Quién le mandará? Quítate la luz, anda, quítate la luz. Va a ser mejor, que te estás alumbrando a ti mismo. Quítate la luz, chicha, joder, no nos hagas esto. Gira, gírate, ahí, esa mano, eso, gírate un poco más. La mano izquierda más arriba. Gira, ahí te agarras. Ponete la barriga si quieres. Si pones la rodilla a la altura del ombligo, no vas a pasar, pero nos vamos a reír. En cuanto quieras, tiramos de ti, ¿eh? Es delatante. ¿Cómo? Resopla. El avezado espeleólogo. No es rebufe, está cogiendo velocidad. No, no, ya lo tiene, ya lo tiene, campeón. Sí, señor. Otro paso más. Chicha no colecciona pozos ni cifras, colecciona gatera. Ah. Bueno. Por sus cojones, ¿eh? Si no tiene que salir por arriba. ¡Victoria! Lo vas a reconocer, Chicha. Este es el que tú desostruiste con el culo. Así se quedó faca. Sí. Pero era muchísimo más estrecho. Lo amplió Chicha con el culo. Moviendo bloques. A ver. ¿Cuántos años hace ya? Chicha, a ver, este pasito, Chicha, como. Espera, que me cago. Esto es un autopista. O sea, como te cagues ahí, lo matas al chaval, ¿eh? Ten cuidado. Esto es una autopista, tío. Esto es una autopista ahora, ¿no? ¿Cuántos años hace que lo hicimos? ¿La primera vez? 10. 10 años. Que estábamos, estabas tú intentando salir, Mick y yo debajo de ti,
viendo cómo se movían los bloques. Y decimos, o sea, este no va a salir, pero es que encima no va a tirar la cueva encima. Madre mía, 10 años. Ay, mamón, estás en la zona ancha. En la zona de confort. Venga, ya estoy, me voy.